En este espacio del canal de YouTube del CRAI Antonio de Ulloa, vamos a presentaros y describir brevemente cómo funciona un combo para realizar podcast que se incluye entre los materiales multimedia disponibles para nuestros usuarios. Cuando te planteas hacer podcast o programas de radio a la carta, debes pasar varias etapas de preparación, selección de ideas, elaboración de guiones, escaletas, etc. Necesitas buscar un espacio acondicionado y un momento propicio para la grabación en condiciones óptimas y además disponer del material de registro sonoro adecuado. Con un combo de podcast como el que te vamos a mostrar, estarás en condiciones de realizar una grabación de calidad, con el mínimo necesario para pasar de una señal analógica registrada con el micro a una señal digital gestionable en tu ordenador con algún programa de edición de sonido. Comenzamos. Aquí tenemos la mesa de mezclas que incluye el combo Podcast Studio USB de Behringer y vamos a describir las partes de la que consta. En primer lugar, para voz, lo que vamos a utilizar es este micro Behringer, que tiene una conexión de tres pines llamada XLR, también se la conoce algunas veces como conexión Canon, y que vamos a poner en el espacio correspondiente, en el conector correspondiente de nuestra mesa de mezclas. Antes de enchufarla, es conveniente controlar que los potenciómetros que corresponden a esta zona de entrada de señal y el potenciómetro de salida de principal estén al mínimo para evitar los daños que pudiera sufrir el micrófono en caso de tener un pico repentino de señal en el momento de la conexión. Bien, solo con esto ya podemos empezar a trabajar. Aquí tenemos el primer potenciómetro que nos interesa, que es el de ganancia, que nos permite subir la intensidad de la señal recibida a través de nuestro micro. Igualmente, tenemos otros dos potenciómetros etiquetados como EQ, que se refieren a ecualización y que nos permiten gestionar agudos y graves dentro del espectro sonoro. Según la voz de la modulación de las personas que participen en el podcast, podemos subir unos u otros y gestionarlo de la manera que más nos interese para que el resultado sea agradable. El siguiente potenciómetro está etiquetado como PAN y nos permite mandar la señal bien al canal izquierdo o al altavoz izquierdo o al derecho. Si lo dejamos situado a la mitad, estará mandando por igual la señal a los dos canales. Y el último es el etiquetado como level, que está subiendo la señal de salida de toda esta zona de señal de entrada para mandarlo a la señal de salida principal, que es la que gestionamos con este otro potenciómetro. Bien, si yo ahora me acerco el micro a la boca y empiezo a hablar con él, vemos que hay una señal recogida en verde, con unos LEDs verdes, y que a medida que pueda que yo incremente el volumen de mi locución, pues se pueden llegar a encender los amarillos y eventualmente los rojos, si la señal es demasiado fuerte. Esto puede ser porque la ganancia está muy alta. También aquí tenemos otro LED que nos avisa de la saturación. Entonces bajamos un poquito de ganancia, bajamos un poquito de señal de salida de este canal y vamos gestionando también el main mix con el fin de subir o bajar hasta que solamente se enciendan los LED verdes y en algún caso de picos que llegue a encenderse el LED amarillo. Entonces ahora estaríamos trabajando con el micro
para grabar voz y podríamos querer hacer una entrada de música desde un equipo. Bien, esta entrada se haría a través de estos conectores o de estos conectores de aquí. Estos, etiquetados como línea 2 y 3 y línea 4 y 5, se conecta con este tipo de jack de 6,5, uno para el canal derecho, otro para el canal izquierdo. También los vamos a enchufar. Y en el otro extremo, en este caso, tenemos una toma mini jack que podemos conectar a una cosa tan sencilla como un equipo de MP3 que encendemos y podemos hacer sonar. La entrada de música está llegando a esta línea de entrada de señal que podemos gestionar con el potenciómetro que tenemos aquí para subir la señal y también balancearlo a derecha o izquierda según nos convenga. Ahora mismo estaría recibiendo nuestra señal de voz a través del micro y la señal de música a través de este pequeño equipo de MP3. Si nosotros queremos empezar el podcast, podemos subir la música mientras guardamos silencio y a continuación hacer nuestra entrada de voz y bajar ligeramente la música. Esto mismo lo podemos hacer luego con el programa de gestión de sonido, de gestión de los clips, que incluso es hasta más cómodo, pero en un momento eventualmente podríamos realizarlo por aquí. Bien, todo esto es conveniente monitorizarlo, es usando los auriculares que nos proporciona el combo. Estos auriculares han de enchufarse en su conector correspondiente etiquetado como phones. Y además tenemos la posibilidad de enviar o cortar la señal hacia los auriculares según nos interese y de gestionar el volumen de nos llega a los mismos y entonces pues así controlar cómo se está haciendo la grabación. Estos de aquí son, habíamos dicho que eran conectores de entrada en el caso de input y de salida en el caso de output. Si hacemos una entrada desde un equipo que tenga este tipo de conector llamado RCA, podemos gestionar que se envíe a la salida principal o que no se envíe a la salida principal la señal que nos llega desde ese equipo. Y vamos a reservar estos dos conectores de salida para enchufar aquí la pastilla digitalizadora, la tarjeta digitalizadora, donde le llegan estos conectores y directamente de ella sale la conexión USB que nos va a permitir digitalizar en nuestro ordenador la señal que sale de aquí. Si utilizáramos, vamos a ponerlo por esta parte, si utilizáramos estas dos salidas que etiquetadas como main out, esto perfectamente podría ir a unos altavoces que estuviesen en la sala, pero en caso de grabar podcast nos haría un reverbero, nos entraría una entrada, una señal doble a través de micro y no sería conveniente. Pero llegado el caso podemos utilizar la mesa de mezclas para sacar sonido a través de altavoces. Una vez que tenemos ya la señal en el ordenador, la gestionamos con Audacity, bueno, al menos ese es el programa que yo os recomiendo para empezar a trabajar, por ser bastante potente, gratuito y con actualizaciones frecuentes y muchos tutoriales en red. Espero que os haya servido
esas indicaciones y que si tenéis cualquier duda o sugerencia, nos las hagáis llegar al canal de YouTube del CRAI Antonio de Ulloa. Muchas gracias por vuestra atención.